Los saludos de este video son para Aguacate, Potaxio, la Otaku y por último las aventuras de Quack. Si quieres que te salude en otro video, no dudes en pedírmelo en los comentarios y ahora sí, empecemos. 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Soy todo acá, mi bueno. En este video, como acaban de leer en el título de acá abajo, vamos a estar viendo los nuevos muebles que ya sacó Toca Boca. Por fin ya salieron. Tenía mucha rabia porque yo dije, van a salir lunes. No sé por qué, pero algo me decía, pero mi intuición falló. Y bueno, pues hoy día recién han salido martes. Así que por eso la edición de este video será un poco loca, porque lo estoy grabando de un día para otro y yo normalmente no hago eso. Bueno, acá estamos viendo más o menos cómo se vería para decorar. Y ahorita vamos a comprar el pack. Cuesta 3 soles con 90. Uy, qué barato. Pensé que costaría más, pero bueno, vamos a comprarlo, ¿ok? Acá ya terminé de comprar. Acá está el carrito cargando. Está que se demora hace rato, no sé qué pasa. ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío, ya! Por fin ya compré el pack. Tuve un problema con mi tarjeta. Bueno, ahora sí vamos a entrar acá a la Downtown Love, a la nueva casa. Y ya. ¡Ay, qué miedo! Ya lo voy a ver, Ya me calmé un poco porque sí estaba súper emocionada. No dormí toda la noche por esto, ¿ok? Acá tenemos las primeras camas. O bueno, esta es como una camilla para masajes. Está súper bueno. Ah, yo sabía que esto iba a aparecer en lo de tapetes. Era obvio, creo. Está súper lindo. Amo también este, miren. Es como de una nubecita. Acá tenemos esto que son como las mesitas de noche. Miren qué lindo está esa. Como que con unas bases. Acá se parece mucho a esta mesa que era de la Pulvilla. Bueno, que es de la Pulvilla. Y acá nomás vino uno, ¿no? Vino un estante nomás. Ay, pero está lindo. Me encanta, me encanta. Acá tenemos uno que se parece mucho también de la Pulvilla. Como que, uy, se está pareciendo mucho la de la Pulvilla, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, amo ese armario porque se parecen mucho a unos armarios que yo tengo en la vida real. ¡Ah! Yo también tengo eso. Eso es para como para poner los zapatos. Aunque no sé cómo harían en Toca Boca, porque en Toca Boca no hay zapatos. Acá vinieron dos cuadros. Este que es de Bulco, que es como de que había del watermelon, de esas bebidas. Y el otro cuadrito es nuevo. Ahora vamos a ir por la zona del baño. Quiero ver esto, por Dios. Estoy esperando todo el tiempo para ver esta parte. A ver, voy a sacar mi personaje. Disculpen la edición mala, pero es que estoy súper emocionada, así que no le edité tanto. Yo supongo que nos pondrán emociones. Ah, no, espérense, acá se hacen las emociones. Ay, qué chévere, miren, ay, me encantó. Está súper cool esto, aunque es enorme, es más grande, creo que la casita que había, esa de el Snuggle Cups de los bebés, es más grande todavía. Acá tenemos la tina, amo la ducha, por Dios, de verdad que hace que sea súper moderno. Acá tenemos los productos de baño, unos 2 shampoos, un cepillo para pelo y una toallita, que también venía una así parecida en el Kernels. Ok, no pinta el pelo por lo que veo. Creo que mi favorito sin duda es el cepillo por el pelo. Según yo es como de la tonalidad de mi pelo. Creo que lo voy a utilizar bastante. Acá tenemos el grifo. Casi me olvido del caño, grifo, no sé cómo le diga. Y el espejo. ¡Oh! El espejo se puede poner atrás de la tina, esto de la regadera. No lo puedo creer. Acá tenemos también el refrigerador, que es hermoso. Y acá tenemos otro refri que es como para hacer este... ¿Cómo dije? Skincare. O sea, para el maquillaje lo podemos almacenar ahí. ¡Ay! Pero está perfecto para las historias. Acá tenemos toda la comida. Tenemos un nuevo tomatodo o botella de agua, como le digan. Otra botella de agua, un aguacate o palta, un limoncito y un duraznito. Miren qué lindo está todo. Y amo de verdad la combinación. Miren qué lindo está este. ¡Oh! La mesita de centro está súper bonita. Acá tenemos otra mesa más. Ay, espérense, déjenme que ponga acá mejor los productos para hacer un poco de espacio, porque siento que esto se nos va a llenar bien bastante. O sea, se va a llenar súper full. Acá tenemos otra mesita que es como un comedor. Y esta otra mesita que es como barra, ¿no? O sea, es para más que nada cortar los alimentos, todo eso. Acá tenemos las sillitas, esta banquita que también se parece a una de la Pulvilla. Este banco está hermoso, me gusta mucho, me gusta mucho. Acá tenemos otro que es como más, es casi igualito, solamente que en pequeño. Acá tenemos otra sillita que se parece mucho al mueble de los bebés, solamente que en grande, ¿no? O es mi parecer. Ahora vamos a ver los productos de cocina. A ver, ok, no tenemos mucho. Tenemos este tecito como chino. ¡Ay! Me encanta el detalle de la tetera, no sé, se ve muy adorable, me encanta. ¡Uy! ¡Uy, este vasito! Es diminuto. ¡Hala! Para los de celular, no sé cómo le harán, pero es diminuto. Yo ni sé cómo lo acabo de agarrar ahorita. Ok, no tenemos más productos. Acá tenemos la estufa. ¡Oh, por Dios! Les dije que se iba a llenar todo el sitio. Miren, no hay espacio. ¿Y ahora qué haré? Ya no hay espacio para poner más cosas.
cosas. Bueno, por el momento vamos a ver las bebidas. Bueno, la fruta, a ver, lo voy a cortar. ¡Uy, miren qué bonito! Se ven tajadas. No he visto nunca, o sea, creo que sí, no me acuerdo muy bien el durazno en tajadas, pero se ve muy lindo. Acá tenemos el limón y el aguacate, bueno, así entero. ¡Ay! Se me fue para atrás. Bueno, acá también tenemos la banquita. ¡Uy, el tecito! ¡Uy, ni se ve el líquido! ¡Ok, miren! ¡Ay, sale un minumito! No se me da cosa porque está súper chiquito, de verdad. Yo no sé cómo le hice para sacarlo en el iPad. Imagínense los de teléfono. ¿Ustedes cómo le harán como para sacar eso? Es diminuto. Ok, me encanta. No me esperé esto de las bebidas que estuvieran en esta refri. De verdad que no me lo esperaba. Pensé que iba a venir en los productos de cocina, pero no. Miren la refri por dentro. ¡Qué linda está! Ok, por el momento, para mi zona favorita es el baño, sin duda, y la cocina, definitivamente. Me ha encantado. Lo que quiero ver ahorita es el líquido de esto, si es que bota flores. ¡Ay, no! No bota flores, qué estafa. Bueno, lo vamos a botar. Qué mal, yo pensé que se iba a tirar unas flores. Pero bueno, acá tenemos lo que sería la zona de la sala. Uy, qué bonita está esta canasta. Como para... Ay, eso sería perfecto para que pongas en tu lavandería. No sé, está precioso. Miren, acá tenemos unas gavetas flotantes. Flotantes digo porque no entra. Bueno, solamente entró esta chiquita de acá. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos este baúl. Lo vamos a poner aquí. Uy, mira qué bonito se ve así. Acabo de descubrir. Estoy descubriendo nuevas maneras para decorar tu casa. Y le estoy ayudando. Bueno, acá tenemos una cosita que es como que ponen en las habitaciones, algo así como en la película de Grandes Héroes, como que tenía la habitación, o sea, tipo asiático, no sé cómo decirlo. Una escalera para, obviamente, treparte, que es como para hacer gimnasia, supongo. Acá tenemos una camita elástica para adultos, porque tenemos otra que es para niños, que es de los muebles de los bebés. Ok, dice... Se me acaba de recorrer una idea. Podemos hacer otra escuela de ballet o algo así, porque eso nos va a ayudar mucho para las bailarinas. Acá tenemos las decoraciones. Ok, esos tubitos no sé si ponernos en el suelo, porque la otra vez puse un montón, muchos, y se me salió toca boca y se me reinició la casa. Así que tengo miedo, así que mejor no lo hago. Ay, Dios mío, me están mandando mensajes en pleno horario de grabación. Bueno, ¿qué se puede hacer, chicos? Acá seguimos. Aquí están los objetos que son como unas pelotitas para quién sabe qué deporte. Acá tenemos otra clase de pelotas que son para saltar. La plantita que me gusta porque el gatito se puede salir y el gatito lo puedes utilizar como algo aparte, puedes sacar varios. Acá tenemos estas velas aromáticas doradas. Tenemos el cojín, bueno, el cojín no, el sillón que tiene sus cojines. Oh, Dios mío, quiero ver esto, quiero ver esto. Okay, la parte creo que de los aparatos como electrónicos va a ser sin duda mi favorita. Mire, tenemos las máquinas para hacer ejercicio. Acá tenemos la corredora y la caminadora o bicicleta, no sé cómo se le dice. Y vamos a sacar también, que falta la radio también para ver qué clase de música tenemos. Y es que música nueva, porque a veces sí sacan música nueva. Ok, las plantas. ¿Qué es esto? Es como un musgo, ¿no? ¿Quién va a tener un musgo en su casa? Bueno, lo puse en el techo, no sé dónde ponerlo. ¡Uy, mire! Ok, sin querer descubrí otra decoración más para... ¿Por qué estoy descubriendo decoración así? Como que de la nada, por accidente. Ok, amo este detalle de la planta colgando. ¡Miren qué bonito está! De verdad no puedo. Esta es que son, no son plantas como las otras, que son así como que color... Esta es como estética. Es como estética, me encanta. Ok, este cuadrito también. Me encanta que hayan sacado diferentes tipos de plantas, algo así como que son como únicas. No sabría cómo decirlo, o sea, son plantas como que no repetitivas. Bueno, esta sí, miren, es igualita a una que tengo en mi casa, miren. Oigan, uy, es igualita, ¿no? ¡No puede ser! ¡Ay! Ay, por accidente quité toca boca. Bueno, acá, miren qué bonito, miren. No se nota mucho, pero creo que en personaje chiquito se notaría más cómo se mueven los bracitos. Miren, la cama elástica funciona excelente. Ahora yo quiero probar el disco a ver qué tal. Ay, de verdad que amo la tele. Ya quería una tele así como que para meter el disco. No puedo, miren. Uy, soy yo, se ve muy HD. No sé por qué, pero yo lo veo y se ve demasiado HD. Amo, de verdad, amo esa tele. Ahora me quiero subir estas pelotitas porque vi que brincaba. Ok, no brincamos, solamente me senté y sonreí. Quiere decir que no pasa nada. Acá supongo que habrá algo, no sé, porque veo que... ¡Miren! Está como sudando, miren. ¡Ay, no puedo creerlo! Que se me hace muy chévere. Miren, acá con la gotita tú puedes ponerle la cara y queda perfecto. ¡Uy, miren! Se le pone roja, hay como velocidad doble. Bueno, vamos a ir ahora por la siguiente máquina. ¡Me encanta, me encanta! Está bonito, es que de verdad me emociono porque nunca había visto algo así en toca boca. ¡Miren qué bonito! Me encanta cuando le ponen la doble velocidad. Ok, acá me decidí parar y no hay poses diferentes, todas son las mismas. Y ahora vamos a ver qué clase de música tenemos. Ok, yo creo que esto es para hacer yoga, está muy lenta. ¡Uy, está peor! ¡Esta está más lenta todavía!
Oh, sí. O sea, no puede faltar las típicas músicas lentas y luego las rápidas. Uy, me encanta. Este es mi canción favorita, Toca Boca. Un momento. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué se está escuchando? Escucho como que alguien encendió una máquina. Ok, qué raro. ¡Bebé Sisi! ¿Qué haces aquí? Para los que se preguntan quién es Bebé Sisi, seguramente han visto esa niñita que dice oh sí en los videos ahí en Instagram y historias. Muy pronto sabrán quién es Bebé Sisi en el próximo video. Chicos, les soy sincera, de verdad que no me gusta el brillo de las lámparas. A pesar que le baje el brillo, no me gusta que tanto sea el... O sea, brilla demasiado fuerte. La verdad que las lámparas no me han gustado tanto, pero me ha encantado los suelos. O sea, queda muy bien, de verdad, queda muy bien con el tipo de mueble de la casa, porque a veces ponen el suelo y no queda con los muebles. Es un poco raro, ¿no? Pero esto queda demasiado bien, ok. Me equivoqué, puse uno del Downtown Love. Acá tenemos las paredes que, uy, están bien bonitas. No, no me quejo, de verdad, están bien lindas. Me ha encantado. A ver, la morada. Ah, como que esa no queda tan bien. ¿Lo ven? Es como les digo, o sea, hace juego la pared con el esto, pero a veces hay paredes que como que no coinciden. Pero bueno, cada uno tiene su opinión. Esa es mi opinión respecto a los muebles. Me ha fascinado, me ha encantado. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Los muebles ya los tienes, te pregunto. Si es así, deja tu like y también suscríbete al canal. Y muchísimas gracias por ver este video. ¡Hasta luego!